¿Qué tal? Esta semana, el ex candidato presidencial Enrique Gómez es un miserable. Tienes toda la maldita razón. El fachito, quien ahora se cree un líder de oposición, realizó un trino en el que prácticamente culpa al pacto histórico de las recientes masacres en Colombia. Otra más para el conteo del pacto histórico, enovando Valle del Cauca, pobre Colombia, horror petrista. Oigan, ¿ustedes no sienten como un tufillo de felicidad por parte de ese man frente a estos asesinatos? Señor Gómez, los muertos no son cifras ni trofeos para hacer creer que tienen la razón los que quieren soluciones en un mes de los problemas que han causado decenas de gobiernos de derecha. Qué falta de empatía con los familiares de las víctimas y más cuando es con fines politiqueros. No, y tras del hecho dice conteo del pacto histórico, como si fueran los miembros de esta coalición quienes están cometiendo los asesinatos. Gravísimo por donde se le vea. A todas estas, ¿cuántos votos fue que sacó Gómez en las pasadas elecciones? Ah, claro, con razón valió fue re verga. Pacho Santos fue catalogado como un nuevo meme en Colombia. Ay, no, pero qué pasados, ¿por qué dicen eso? Disfruten la champaña que ya les vamos a servir, tanto acá como allá, no se preocupen, hay para todos. Bueno, sí, definitivamente es un huevón. El caso es que con la embarrada y la grosería de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Pachito aprovechó para opinar sobre el tema. La vaina es que lo hizo publicando una portada falsa de la revista The Economist. No tengo a comprarla. Somos portada en The Economist. ¡Qué orgullo! Buena esa ministra. Pusiste a Colombia en el mapa. Señor Santos, soy lector de The Economist y esta portada que usted expone es falsa. Hay que darle altura a los debates. Es que ni para hacer montaje sirvió este señor, ¿eh? Bueno, para montar el bloque capital de las autodefensas, hasta de pronto. Que dice por ahí Mancuso y lo que dicen por ahí en las tiendas, ¿no? A mí no me miren. En fin, yo sí le quiero preguntar a Pacho, ¿a usted no le da asco actuar de esa manera mentirosa y ruin? Estoy asqueado, quiero mal dicho, salgo de aquí para un baño a vomitar toda esta podredumbre que he escuchado. El heredero de Fedegani y de un montón de tierritas adquiridas con esfuerzo y dedicación, Juan José Lafuri, expuso su fanatismo y admiración por Augusto Pinochet, el dictador chileno. Claro, esto después de que ese país rechazara la reforma a la Constitución el pasado domingo. Los chilenos quieren seguir teniendo la Constitución que creó Augusto Pinochet. Magnífico. No mames, no hagas esto. Esto es muy pegriloso, ¡muy pegriloso! Peligroso sí es, aunque no debería de sorprendernos. El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, le respondió: los admiradores de Pinochet, fachos, sin vaselina y sin vergüenzas. Uf, vaselina es lo que va a necesitar ese chino con esa respuesta. Pero, pues nada, ¿qué más se puede esperar de la gente que aplaudió y apoyó en su momento al gobierno de los falsos positivos? Y eso que las ejecuciones extrajudiciales aquí en Colombia fueron el doble de los asesinatos que tuvieron lugar en la dictadura de Pinochet. Con eso les digo todo. No, tremendo lo que se les pasa por la cabeza a estos fachos del futuro, ¿no? Se creen súper listos. Gobierno Petro dejó sin trabajo a 120 personas. Titularía al Pasquín de semana. El presidente dio la orden de eliminar 120 cargos de la Casa de Nariño porque quienes lo ocupan simplemente no hacen nada, ni miércoles. Son llamados corbaticas. He dado la orden al Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y eliminar todo gasto suntuario o superfluo. Según informó la Casa de Nariño, los salarios de estos funcionarios llegaban hasta los 18 millones de pesos. Repito, 18 millones de pesos. Para quienes no sepan, las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios con personas jurídicas y naturales que no hacen parte del personal de planta de presidencia o de cualquier entidad. Ojo, y dicen por ahí que dentro de estas nóminas paralelas se encontraban reconocidos periodistas de diferentes medios de comunicación. Corruptos. La cosa política sigue moviéndose. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí hayan periodistas en estas nóminas? Y si su respuesta es sí, ¿cuáles periodistas? Los leo en la caja de comentarios. Daniel Coronel le sacó la piedra a Victoria Eugenia Dávila de Géneco. ¿Quieren que les cuente por qué? ¡Sáquela! No, pues es que, pues, ¡sáquela! ¿Quiere que hagamos? ¿Quiere? Claro, quiero que la saque ya. ¡Sáquela! Vicky, pero qué agresividad. Calma, calma, por favor. Observen lo que publicó Vicky. Cuando alguien quiere a la policía o al ejército, se nota. Esa es una fuerza que nace del corazón, basada en sentimientos de admiración, gratitud y agradecimiento. Gratitud y agradecimiento, escribió la genio del periodismo.
Cuando alguien solo disimula querer a la fuerza pública, se le nota. No hay manera de que el cariño se pueda falsear. Bueno. Daniel Coronel, quien no suele responderle a esa señora, escribió: la labor de un periodista no es querer al poder, sino vigilarlo. ¡Perdón! ¿Eso te dolió? Yo creo que sí le dolió. La cuestión es que la vaina no terminó ahí. Doña Victoria se emberracó y respondió: veo perro, claro, soy yo, hago lo mío, deje de estar pendiente de mí. Si alguien al que le gusta el poder es usted, usted sabe, socio, ahora usted no quiere a nadie, ni a usted mismo. Debe creerse el mejor y el único periodista. Eso es narcisismo puro. La labor del periodismo no es buscar negocios. Negocio, socio, la mala. La rabia anula el entendimiento. Vicky Ávila furiosa porque recuerdo un principio ético del periodismo. Responde diciendo que no me quiero a mí mismo, pero que soy narcisista. Daniel, el problema es que Vicky no tiene ética. Y partiendo de ese punto, pues no hay nada que hacer. Amigos, mi nombre es Vicky Ávila, la jefe de prensa del uribismo y de la extrema derecha, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenido. Bueno, Colombia cumple un mes exacto viviendo en el socialismo. No, pero hablando en serio, el momento de Gustavo Petro ya lleva un mes en el poder. Es que de verdad el tiempo se pasa volando, ¿no? Es más, estoy casi seguro de que muchos de ustedes estaban esperando escuchar este audio desde hace bastante tiempo. Lo último en Noticias Caracol. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Pa, se prendió esta vaina ahora sí. Pero bueno, mi igualicito hermoso y apapachable, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido al camarada y comandante en jefe Gustavo Petro? Digo, al presidente. Les cuento, no hay ninguna duda de que el ritmo que adopta el nuevo inquilino de la Casa de Nariño tras arrancar su periodo es muy, muy frenético, y esta vez no fue la excepción. Una de las grandes promesas del entonces candidato Petro fue la de acabar con el Escuadrón de la Muerte SMAT. Escuchen lo que decía cuando estaba en la carrera presidencial. ¿Acabar el SMAT, sí o no? Esa fuerza no sirve. Debe ser una fuerza de última instancia. ¿Lo acabaría o no? Lo cual significa que queremos transformar la policía con una fuerza de resolución de conflictos primero. O sea, la policía debe ser experta, dado que es ciudadana, en resolución pacífica de conflictos. El SMAT es una fuerza que hoy no tiene razón de ser y que realmente no merece la pena mantener. Una fuerza que no merece la pena mantener, ustedes mismos lo escucharon. Sin embargo, y después de cambiar la cúpula militar, el general y director de la policía, Henry Sanabria, aseguró que este organismo será de último recurso en cualquier espacio, sobre todo en protestas, teniendo en cuenta los asesinatos que muchos de nosotros vimos en medio de las movilizaciones en contra de Duque y del paro nacional. Incluso el mismo director de la policía señaló que están buscando cambiarle el nombre al SMAT por el de Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Ah, bueno, esto acompañado de un cambio en el color de los uniformes, en los cascos y en las tanquetas. Pero de acabarlo, nana y cucas, no han dicho nada. Eso sí, desde hace algunos días se han venido desarrollando conversaciones entre miembros de la primera línea y uniformados de la policía. De esas reuniones existieron dos logros importantes: la prohibición de las escopetas calibre 12 y las marcadoras. Eso teniendo en cuenta que con estas armas muchos jóvenes en anteriores protestas perdieron la visión e incluso la vida, como Dylan Cruz. Pero de acabar con el SMAT creado por Andrés Pastrana... Nada, no hay, no existe. Senador Gustavo Bolívar y presidente Petro, esta fue una de las propuestas protagonistas en su campaña. Cúmplanle a la ciudadanía. Ahora bien, las críticas y señalamientos válidos por parte de algunos detractores también han pasado por el Congreso. Literalmente han existido senadores y representantes a la Cámara del Pacto Histórico que han metido la pata. Por ejemplo, Susana Boreal no es la única congresista a la que se le ha notado la inexperiencia. También a varios legisladores de la coalición de gobierno que por afán de protagonismo han terminado embarrándola. Digamos, a Susana Boreal la criticaron bastante por querer ofrecer una muestra artística en medio de una conferencia de Andy Com, y a mí eso me parece lo menos grave.
soldado. Magnífico. El senador Alex Flores también fue protagonista por agredir verbalmente a uniformados de la policía mientras se encontraba en estado de embriaguez. Recientemente, y según varios medios de comunicación, la pelea se dio porque el hotel en donde se estaba hospedando el congresista no le permitió ingresar a una trabajadora sexual a su habitación. Ahí nos conocimos. Es decir, él la contactó en la Torre del Reloj. Sí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Pues yo estaba caminando por ahí y él se me acercó. ¿Con qué intención? Pues yo trabajo dama de compañía. Para claridad, ¿eso quiere decir que él llegó hasta la Torre del Reloj a contactar sus servicios? Sí, yo estaba, sí. ¿Él habló directamente con usted o a través de la escuela? No, directo. ¿En algún momento él le preguntó, por ejemplo, su edad? Sí, claro. ¿Qué le dijo? Le dije que tenía 19, uh-huh. Todavía no había cumplido los 20. Uh-huh. Y ya, eso fue lo único. El acuerdo al que llegaron era que venían específicamente a este hotel en Boca Grande. Sí. ¿Cómo, qué acordaron exactamente? Pues lo que hablamos y después de ahí entramos al hotel y como no me dejaron... Yo les dije antes de las elecciones legislativas, no estoy de acuerdo con las listas cerradas. Es más, pueden buscar en mi Twitter, en mis publicaciones de Facebook, en los mismos programas de Wally Opina. Bueno, ¿por qué no estaba de acuerdo con esas listas? Simple, porque se iban a meter unos personajes tremendos que harían quedar mal al pacto y miren, ahí está la prueba. En fin, no solo siguen desprestigiando al Congreso y a la bancada de gobierno, también al mismo Petro y a su administración. Ahora sí, del legislativo pasemos al ejecutivo. Lo de Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, con periodistas en Cartagena, fue un completo desastre, un acto de grosería pura y dura, y algo que sin lugar a dudas no se debe repetir. Son como 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. Y tanto que criticamos a Álvaro Uribe por el siguiente pregunta, amigo periodista. No, hombre, definitivamente muy mal, muy, muy mal. Ahora, después la ministra se disculpó y dijo que estaba en un proceso de aprendizaje. Otro desacierto. Esto teniendo en cuenta lo mucho que criticamos la portada de la revista Semana sobre el año de aprendizaje de Iván Duque. Ministra, a la prensa se le respeta. Menos a Luis Carlos Bede, ¿no? Ahora bien, otra de las embarradas de este primer mes, porque él no es prensa, otra de las embarradas de este primer mes fue la de ausentarse de la votación en la OEA, en donde se iba a condenar los graves hechos de violencia y represión contra opositores y la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Muchos aseguraron en su momento que Petro quiere mantener buenas relaciones con ese país por un tema marítimo para que nuestros compatriotas raizales en San Andrés puedan pescar en las aguas que Duque se dejó quitar hace algunos meses. El mismo Daniel Coronel expuso en su última columna que Colombia no votó en la OEA porque estaría negociando la liberación de 14 presos políticos en Nicaragua. Sea lo que sea, estuvo muy mal no informarle al país o dar explicaciones sobre el tema en su momento. Tengan en cuenta que venimos de una desastrosa gestión en materia de política internacional y que por nada del mundo podemos volver a repetir la historia. Finalmente, hay que hablar de las masacres y los masivos asesinatos que están teniendo lugar en diferentes partes del país, como el atentado terrorista de los 8 policías en el departamento del Huila. Aquí es donde me pregunto, ¿esas son las muestras de paz de las disidencias de las FARC, del ELN y de otros grupos al margen de la ley para establecer conversaciones con este gobierno? Porque si es así, apague y vámonos, porque estoy seguro de que estos dolorosos y repudiables actos van a continuar dándose a lo largo y ancho de Colombia. Ojo, eso sí quiero decir una cosa, la razón de que hoy existan esas disidencias de las FARC y que varios grupos armados estén fortalecidos
no involucra para nada a Gustavo Petro. Recordemos que el anterior gobierno votó a la basura los acuerdos de paz, los incumplió e hizo trizas. La administración uribista tampoco llegó a las zonas más complejas con proyectos alternativos para quienes se dedican a sembrar y a procesar coca para los narcos y para los líderes de estos grupos armados. Y para embajadores, a veces. Es que en serio, esa gente solo vio plomo y plomo, pero ¿y qué solucionaron? Frente a esto solo tengo por decir una cosa. Desde hace más de 20 años les hemos hecho saber que estaban llevando el país por el camino incorrecto. No pretendan que en un mes todo cambie y sea color de rosa. De Petro hay que rescatar su presencia en zonas históricamente olvidadas. Incluso tras el asesinato de los 8 policías, viajó de inmediato al lugar de los hechos para tomar el mando de la investigación, como debe ser. No voy a defender las embarradas que este gobierno y sus representantes en el Congreso protagonizaron en esos 30 días, pero eso sí, tengamos claro que este país está en el abismo por los dirigentes de toda la vida. No tengo ninguna duda de que los medios de comunicación tradicionales van a hacer lo que sea por hacerlos caer o por enlodarlos con cualquier tema. No la caguen y no den papaya, no pierdan la orientación, ya que están en el poder. A todos ustedes los eligieron para un cambio, y un cambio es lo que queremos ver. Nos vemos en un mes para una nueva evaluación. Toca así. Para terminar en esta sección, la oposición inteligente. Uribe tiene corazoncito mamerto. La oposición inteligente. Mis mamertos hermosos, se siguen conociendo nuevas fotografías de la última reunión entre el general Ajúa y el expresidente Iván Duque. Insisto, qué rico se siente decirle expresidente a Iván Duque, ¿no? Todo parece indicar que el ex títere y el partido Colombia Renaciente apoyarán las aspiraciones electorales de Eduardo Enrique Zapateiro. ¿Se lanzará a una alcaldía, a un consejo o a alguna gobernación? Habrá que esperar qué sorpresas nos trae la vida, ¿no? Septiembre sorprende. Lo que sí es que al ex consejero para las comunicaciones, Hassan Nazar, se le saltó la piedra por un meme que compartió el caricaturista Matador, en el que se puede ver la mano de Duque en la pierna de Zapateiro. Mi general, ¿ya se retiró? Sí, ya me retiré. ¿Y ese fierro? Buenísimo, la madre que sí. Pero nuestro querido Nostradamus, Hassan Nazar, respondió: estimado Matador, no solo te volviste famoso por copiar caricaturas, ahora también difundes montajes. Te mando la foto original. El humor no tiene límites, tu decadencia menos. Vaya, vaya. Malévolo cucaracho se los puso sentimental. Vaya, 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 vaya. Habló el Nostradamus Hassan Nazar, el mismo que predijo cada desgracia, desacierto, derrota y fracaso del gobierno que representó. Señor, solo una cosa, a nadie se le va a olvidar jamás que usted hizo parte fundamental, que digo fundamental, indispensable del peor gobierno de la historia, se lo aseguro. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es: ¿para qué cargo irá Zapateiro? Zapateiro presidente. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.